posesivos. Hello, Ajá. hello, guys. Hello, Hello, Miss. teacher. ¿De qué están hablando? A ver, díganme, ¿les puedo ayudar? Ah, estábamos viendo, hablando de la plataforma que yo estaba ahora ingresé y estaba llenando, por ejemplo, salió el video, un video, y de ahí hay como unas preguntas, uno llena y le da a enviar. Y se puede ir avanzando, avanzando, o ir hay que ir recibiendo su clase e ir avanzando en los ejercicios. Bueno, la verdad que lo ideal es ir a la par, ¿verdad? Pero a veces cuesta bastante porque recuerde que una clase depende de muchas cosas, ¿verdad? Hay prácticas, hola, buenas noches, Carlitos Montes. Recuerde que hay práctica, participamos todos, entonces, requiere tiempo, ¿verdad? Incluso a veces un tema y nos abarca toda la hora. Entonces no hay problema si usted avanza porque siempre esos temas se van reforzando, ¿ok? Si usted puede, hágalo, no hay ningún problema. Es una forma de practicar y cuando ya vemos el tema en clase, lo reforzamos. ¿Sí? Ah, ¿Estamos bien? ok. No hay ningún Sí, problema, ¿ok? ok, Igual si gracias. usted está para servirle y si usted está haciendo la plataforma y digamos necesita ayuda en algo, como les decía ayer, estoy a sus órdenes. Que de pronto no le voy a contestar en el momento, o incluso algún compañero le puede contestar en el grupo. Estamos más que bien, ¿verdad? Para que todos nos apoyemos. Sí, porque igual yo ahora pregunté. Y me dijeron que no había problema en avanzar porque yo hice ayer lo de los posesivos y el deletreo de unos nombres y a ver cuál en realidad era el nombre correcto de las personas y enviar como una grabación de estar deletreando 10 nombres aproximadamente. Eso sí ya lo hice, pero no sabía si estaba bien o no seguir con las tareas que están ahí. Están bien, no hay ningún problema. Sí, estamos en lo correcto, Carlito. Gracias. Dígame, Douglas. Hi, hi everyone. Hello. Solo una consulta que dice que ahora se comunicaron conmigo por parte personas que Inglés, atienden, corporativo, ajá. corporativo, y me dijeron que si yo me había conectado anoche, entonces yo les dije que sí, porque me preguntaron si había tenido algún problema. Entonces me dijeron que yo había parecía que no me había conectado, pero ni un minuto. Entonces yo les dije que revisaran porque igual usted había pasado asistencia, ¿verdad? Porque no me parece que me conecté, según me dijeron. Entonces, no sé que si alguno de los que están acá también se comunicaron con ellos y les dijeron lo mismo. Ahorita les, perdón, sí, perdón, perdón. No, en mi caso solo me dijeron que colocara el nombre completo porque había aparecido el nombre del teléfono, pero como ayer a la carrera lo hice y me pedía que me registrara y la vez anterior no me pedía eso. Así que por eso yo solo le di conectar y ya, por eso es que no aparecía el nombre No, no se completo. preocupe. Vaya, ¿qué es lo que pasó? Vaya. Sí, es necesario poner el nombrecito porque recuerde que si se fijan a veces se conecta alguien más con nosotros. No sé si se han observado que tiene el logo de inglés corporativo. Imagino que esa persona es la que observa quiénes están en la clase y quiénes no. Probablemente en ese momento hubo un fallo, ¿verdad? Puede ser una. La segunda es que hubo un problema en las asistencias. Por eso se fijaron que yo les pedí todo su nombre. No tomé asistencia el día de ayer en línea, por decir así, porque tenía un problema con la asistencia, pero ya lo resolvieron. Pero yo acá tengo, incluso acá en el cuadernito, no se logra ver por el fondo, pero acá tengo quienes se conectaron ayer: Sócrates, Carlos Enrique, David Antonio, Carlos Ernesto, Douglas, Bryant, Rosa, René Alonso, Sergio, Alejandro, Israel. Y Maritza, ¿sí? Ellos son los que se conectaron el día de ayer y no hay ningún problema en eso, ¿ok? Ya ellos van a ver su asistencia y lo otro es que está la grabación, la clase
Ahí aparecen también, ¿verdad? Ahí aparecemos todos en el video. Así que no hay ningún problema, Douglas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ivania está con nosotros ahora, ¿verdad? Por primera vez. So, welcome, Ivania. De ahí creo que todos estuvimos, ¿verdad? Ok. Ok, guys. ¿Qué estudiamos ayer? What we studied yesterday. Verbo to be. Verb to be. Ajá. Let's see. When do we use... Hello? Possessive. Possessive. Todavía no las habíamos visto. Usted lo vio en la plataforma, sí, por eso se acuerda. Ahora lo podemos ver. Lo tocamos. Sí, ¿verdad? Lo vimos un ratito. Sí. Vimos alphabet también. Excelente, ¿ok? ABC. Ajá. Do you remember the song ABC? Ok. Guys, when do we use verb to be? Remembers. Is are. Ajá, esas son las formas del verbo to be, is, and are. But when do we use it? ¿Cuándo lo usamos? By describe a person. Cero estar. Del cero, mismo ser. Cero estar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el ser, ¿verdad? Características físicas, emocionales, estados de ánimo. Sí, ahí van. La depre, ¿ok? I am sad, I am happy, I am angry, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? ¿Qué más? Características físicas, I am short, I am tall, I am fat, I am thin. La edad. Age, yes, when we talk about age, I am 30 years old. ¿Y cómo éramos, era la pregunta que hacíamos? Podemos preguntar, how old are you? ¿Sí? How old are you? I am 30 years old. ¿Okay? ¿Y para el estado de ánimo o cómo se encuentra alguien? ¿Cómo podemos preguntar? ¿Quién sabe? How are you doing? No, no. Yes, how are you doing? Yes. But the most common, la más how común. Are you? How are you? Yes, how are you? Hey, how are you? I am fine. I am excellent, okay? Welcome, René. Hola. Hello. Good night. Good evening, okay? Remember, guys, good evening. ¿Cuándo utilizamos good evening? Good evening lo utilizamos en la noche. Desde las 6 hasta las 9. Sí, pero el good night, o sea, y también lo utilizamos cuando nosotros llegamos a algún lugar, ¿ok? Si llegamos, imagínense de visita, decimos, hey, good evening. Cuando nos retiramos, ahí sí decimos, good night. Ahí es. Y también cuando dormimos, ¿ok? In the morning, la mañana, noon, at noon, al mediodía. De 12 a 1, ¿verdad? At noon, in the afternoon, tarde. ¿De qué horas a qué horas? De la 1 hasta las 6, creo. 6, 6, 7. Evening, en la noche, ¿verdad? Good night, para despedirnos y para dormir. Para dormir. Muy bien. Estamos. Así que good evening. Good evening, everybody. Good evening. Okay. Hey guys, you have your cams open. Tienen las cámaras encendidas. Let's do something, okay? Don't be shy. No, no sean tímidos. You have to participate. Que aquí nadie más los ve que inclusive les decía ayer, tengo hasta audífonos, nadie más los escucha, ¿ok? Nosotros aquí estamos solitos. En la grabación, ¿sabe quién más la puede ver? Pero usted va a ser famoso. Ok, vamos a hacer mimics. Ok, mímicas. We can use verbs. Podemos utilizar verbos, adjectives, words, any word, ¿ok? Who wants to start? ¿Quién quiere empezar?
Alejandro está sonriendo ahí, quiere empezar. Yo sé que sí. Su rostro me lo dice. Ok, Alejandro, let's start. ¿Alguien más? Va, que empiece usted Sócrates. Que empiece Sócrates. Ya son la pobre, ya van a decir, ya, y siempre me aparece arriba, miren, yo no sé por qué. Hola, dice. No, va, vamos a empezar, Alejandro va a empezar, y quien adivine qué es, sigue, continúa, ¿ok? Tratemos de participar todos. Ok. Va, empecemos, let's start, Alejandro. Ah, que la verdad, sinceramente, no me recuerdo mucho. Estoy perdido ahorita. Estoy perdida. Un verbo, vaya, un verbo. Piensa en una acción, algo que puede usted hacer y que los compañeros puedan adivinar. Así como ahorita, a cocinar porque me está dando hambre. Ah, vaya, entonces. Vaya, René quiere empezar. René nos va a ayudar para que Alejandro vea, pero siempre va a participar, ¿ok? Ya me dio hambre. Si hubiera traído la cena. Solo que... tengo el problema de la señal, no sé, como que algo en reacción retardada, escucho la voz. Ah, qué lástima. No sé si me escucha bien. Sí, fíjese, yo sí, sabe que se escucha un poco hueco, pero sí lo escucho. Ah, pero sí me escucha y me ven, ¿verdad? Sí, se escucha bastante okay, bien. Okay. Como dijo de una acción, ¿verdad? O sea, de un verbo o un adjetivo, en mímica. ¿Cuál? Sí, cualquier palabra. Podría ser. ¿Y? No, pero no tiene que decir porque los compañeros tienen que adivinar. Ah, okay. Uh-huh, son mimics. Uh-huh. Es como una adivinanza. Ajá, exacto. Ahí voy. Vaya, okay, comienzo okay. Yo. Vaya, Sócrates. Vaya, vaya. Ahí tiene una. René. René, va vos, voy yo. René está haciéndolo, a ver. Who knows? ¿Quién sabe? Tienen que adivinarlo. Ajá. You have to guess. Borrel. Es un verbo. Sleep. Puede ser verbo o adjetivo. Ahí Rosita dijo sleep. Yes, right. Excellent. Ajá, your turn, Rosita. Su turno. Excellent. Ajá, guys. Drink. Ivania dijo también, ¿verdad? Vamos con Ivania porque le vamos a dar la bienvenida. Ivania va a participar. Ok, Ivania, excellent. Thank you, Rosita. Ve, Alejandro sabe porque él tiene hambre. Hambre. Ajá. Puede ser un adjetivo y un verbo. ¿Cuáles pueden ser? Eat. Eat. ¿Y el adjetivo? ¿Cuál puede ser? Hungry. Hungry. Excellent. Excellent, David. David, your turn. Eso. Ajá, guys. Strong. Ex Carlitos, ajá. Eat. Ajá. Eat. ¿Cómo dice Alex? Eat. No. Comer, eat. No, ese era el de Ivania, creo. No, pero Carlitos hizo otro. Carlitos está haciendo uno. Es un verb. Mariposa, dice. ¿Cómo no? ¿Cómo es el nado? Nado, mariposa. La verdad que sí, vaya, entonces. De pecho. ¿De qué está? Ay, a cabal, ya ve. Solo ese oído. Entonces, ¿cuál es el verbo? Ya le dijimos todo con eso. Pistas. Swim. ¿Cómo es? Swim. Excellent. Ok. Let's see, Douglas. Your turn.
Dancing. Eso, nice, dancing, ajá. Let's see, Carlitos Montes, your turn. Ajá. Play. Play, excellent. Bryant? Lo mismo, ya está. No voy a estar jugando, Bryant. Ajá. El mismo, ¿verdad? Play. ¿Y otro, Bryant? No, no sé, ya lo dijeron casi todos. Prepario. Piense un adjetivo también, una palabra. Ajá, Carlitos está haciendo otro. ¿Cuál es ese? Carlitos está haciendo uno. Ya están haciendo otro también. Ajá. ¿Cuál es el de Carlitos? Vamos primero con Carlitos. Reading. Reading or read. Leer, ¿ok? Y ahí Douglas creo que era play, ¿verdad? También. O surf, surfing in a net. Guys, antes que olvide, no tienen, bueno, ya voy a pasar lista y ustedes me dicen si conocen a las personas que están en la lista, si las conocen, que les digan que ya empezamos las clases, porque son varios ustedes, creo que estamos nada más la mitad. Y pues si tal vez esté en otro grupo, porque eso puede pasar. Ok, ahí les cuento después quiénes son, tal vez los conocen algunos. Ok, guys, excellent. Now, let's do something. Okay, as I told you yesterday, we use verb to be when we talk about ser o estar, ya dijimos eso, okay? ¿Y cuál es la estructura de las oraciones con verbo to be? Subject. ¿Quién sabe qué es un subject? Objetivos. Vania creo que sabe. Ay, sí. Muy bien, Carlitos, sí. Ivania también, el sujeto. ¿Y quién es el sujeto en la oración? La persona que hace la acción. La persona que ejecuta la acción, ¿sí? Es por decir así, el protagonista. Que no se nos olvide eso. Y toda oración tiene que tener un subject. Subject, ¿ok? Subject. Después de eso va la acción que es el verb. En este caso, ¿cuál es nuestro verbo? El verb to be. ¿En qué formas está el verbo to be? ¿Quién lo sabe? Present. No, ¿en qué formas podemos ver el verbo to be? I am. Is and are. Excelente, ok. Podemos am, is and are. Para el am, ¿con qué pronombre lo utilizamos? ¿Con él? I am. I am. Excellent. Is? He, she, it. He, she, and it. Tercera persona singular. Third person singular, ¿ok? In are? They are. We, you, they. Excellent. You are, we are, and they are. They are. Okay. ¿Cuál es el complemento de una oración? La acción. El complemento, como la palabra. She is a teacher. A teacher sería el complemento, ¿ok? Recordemos que. She is a teacher. Yes, a teacher, sí, excelente, Alexander. A teacher sería nuestro complemento, ¿ok? Porque, como lo dice, complement es lo que complementa la oración, es como lo que le da el sentido. Uh-huh. Es lo que le da el sentido, ¿ok? No es, si yo le digo, she is, ahí solo tenemos sujeto y verbo, ¿verdad? Necesitamos un complemento. She is
Intelligent. Intelligent es mi complemento. O sea, como quien dice, un complemento puede ser un adjetivo, puede ser adverbios, puede ser incluso más palabras, más words, más nouns, más nombres, ¿sí? Si estamos ahí entonces. De ley es que nuestra oración debe llevar subject. ¡Hey, Gabriel! ¡Welcome! ¡Welcome to class! ¡Bienvenido a la clase! ¿Me escucha, Gabriel? Yo creo que no. Creo que tiene problemas de... Sí, Sócrates, eso vimos que se fue. Pero ya está por aquí, ¿verdad? No, ya se fue otra vez. Ah, no, ya está ahí. Eso. Thank you. Vale, es para que Sócrates escuche, ¿verdad? Estamos hablando de la estructura de la oración, en este caso de la oración, cuando utilizamos verbo to be, ¿ok? Subject, verb, and complement. En ese caso, recordemos que no solo pueden ser pronombres, ¿verdad? Un sujeto puede ser cualquier nombre, y no solo propio, sino que una mesa es un sujeto. Mesa, celulares, botellas, cuadernos, libros. Niños, niñas, hombres, mujeres, todo eso, ventana, puerta, todo eso son nombres que pueden convertirse en sujetos. O sea, el artista, el protagonista de una oración. En este caso, como estamos hablando del verbo to be, un subject puede ser my dog, mi perro. My dog. ¿Cuál forma del verbo to be utilizamos? Is. Is. Ya sea por it o por he o por she, porque ahora pues hasta little girl les llaman a los perritos y se puede pues, ¿ok? Entonces de repente es she, ¿verdad? Y es así como se puede, ¿ok? Entonces decimos, my dog is. ¿Qué complemento le podemos poner? Pretty. Pretty. Yes, my dog is pretty. My dog is funny. ¿Sí? My dog is lovely. Los gatos no son amorosos. Dog is ugly. Yes, cats are really angry, right? Y indiferentes. Ok, excellent. Vamos a ver. Let's see, let's start. Rosita, ¿una oración con verbo to be? Está muteada, Rosita. Thank you. He is my husband. Excellent. He is my husband. Excellent. David. My daughter is beautiful. My daughter is beautiful. Excellent. Marixa. My father is. My father is happy. Excellent. My father is happy. Douglas? I am studying. I am a student. Or I am studying. I am studying. Excellent. I am studying. Solamente que sí está correcta, Douglas. Solamente que ese, ¿cuál creen que sería? I am studying. ¿Quién sabe qué tipo de tense es? ¿Será presente progresivo? Yes. Ya va en otro tema, Douglas. Muy bien. Sí se puede, ¿ok? La oración está correcta, pero ya ese ya es presente progresivo. Una acción que estoy haciendo en este momento. Por eso le decía... ¿Hola? ING. Verbo to be más ING. Excellent. Para que no sea verbo to be, así simple... Puede ser, I am a student, ¿sí? Soy un estudiante. Muy bien.
Thank you. Brian? I am the light football. I am, sorry? I am the light the football. Yo no sé si yo tengo problema con el audio, pero no le escuché bien, Brian. Escríbamelo en el chat, no hay problema. Aquí lo leemos. En todo lo que él escribe, Carlitos Montes. I am. Excellent, thank you. Yes. Ivania? My mom is beautiful. My mom is beautiful. Excellent. Carlitos Batres? No sé si será correcto, pero I am happy to be here with you. I am happy of being with you. Yes. Eso sí. Alejandro? I am closer. I am? I am a soccer. ¿Quiere decir un jugador de fútbol? I am a soccer player. En ese caso, si quiere decir que le gusta el fútbol, I like soccer. Okay. I like soccer, pero en ese caso sería simple present, no sería verb to be. Entonces podemos decir, I am a soccer player, ¿ok? Soy un jugador de fútbol. ¿Estamos bien? Okay, thank you. You're welcome. Sócrates? I am a chef. Excellent, I am a chef. Antes que sigamos, vaya, en el caso de la oración de Bryant, I am like the football. Me imagino que quiere poner que le gusta el fútbol, Bryant. En ese caso, decimos, ¿ok? Se los voy a escribir ahí. I like soccer, ¿ok? El soccer es el balón pie, el otro es de mano. Entonces se juega con los dos, ¿verdad? El otro. I like soccer, ¿ok? Pero en cuestiones lo que le decía Alejandro, ¿ok? Si yo quiero decir verbo to be, puedo utilizar I am a soccer player. I am a soccer player. Ese es verbo to be, ¿ok? Es cuando utilizamos el verbo to be. Y no necesitamos utilizar otro verbo, porque ya el verbo to be es nuestro verbo base. Vamos con... Sócrates ya dijo, ¿verdad? Sí, I am a chef. ¿René? Por cuestiones del internet me había comentado, pero... ¿Están como describiéndose, verdad? ¿O no, estamos haciendo una oración con verb to be. I am carpenter. I am carpenter. Excellent. Carlito Patre, yo creo que sí, ya estuvo. Gabriel, creo que no se puede conectar con nosotros, ¿verdad, Gabriel? Le vamos a escribir. Hola, Gabriel. No, creo que no, no está. Por lo menos que le vamos a decir que vea la clase en YouTube. Ok. ¿Alexander? He is a bus driver. Es a bus driver. Excellent. He's a bus driver. Yes. Okay. Okay, Brian Gutierrez. She is a beautiful woman for me. She is a beautiful woman for me. Excellent, inspirado, anda. Okay. Sócrates dice, we are students. Excellent, guys. You see? Is it right? El verbo to be es fácil, solamente que de repente cuando empezamos a ver otro tipo de tense, ya lo mezclamos. Entonces, tenemos que entender
que el verbo to be no lo mezclamos, ¿ok? Con otro verbo, al menos que vaya en ing. Y si va en ing, ya estamos hablando del presente progresivo. O continuo, que es el mismo, ¿ok? Es lo mismo, no se preocupe. Entonces, si es verbo to be, nada más utilizamos el verbo to be. Ya si le metemos otro verbo, ya es otro tema. Ya no es verbo to be, ¿ok? En eso basemos. No necesitamos otro verbo. Hasta ahí queda. Ok. Quiero ver, vamos a hacer otra actividad antes de pasarles lista, porque eso lleva tiempecito. Les voy a hacer un short dictation, un dictado cortito, ¿ok? Aunque no tenga dónde anotar, aunque sea un pedacito de papel, ¿ok? No hay problema. Are you ready? ¿Están yes. listos? Yes. Ok. La primera la escuchamos, la segunda escribimos y la tercera es para revisar, ¿ok? Let's start. This is my uncle Eric and my aunt Eva. Period. I also have one cousin, comma, Daniel. Period. Daniel wants to be a chef. Period. He is 21. La cara de David es así como que qué. No me ve así. Vamos a la segunda. Ahora sí, es que lo leí así porque les dije, la primera es para familiarizarse, la segunda escriben, no se los voy a dictar así, no se preocupe. Ahora sí, ahora sí. ¿Lo vamos a escribir en el chat o en el cuaderno? Donde usted quiera, porque siempre yo se los pongo para que usted los revise a ver cómo les ha ido. Ok. Ok. Vamos. This is my uncle, Eric. And my aunt, Eva. Eva, o sea, Eva. No se me frustre. Period. Eso es puntito. Punto. I also have one cousin. One cousin, comma, Daniel. Daniel. O Daniel. Daniel, period, puntito. Ahora sí creo que ya nos escucha, ¿verdad, Gabriel? No, todavía no. Hello, Gabriel, ¿ya nos escucha? Hello. Hello, qué bueno que se pudo conectar. Ahí vi que tenía problemas, ¿ok? Thank you. Ya vamos a hacer un poquito de retroalimentación para que nos pongamos al día, ¿ok? Thank you, Gabriel. Okay. You're welcome. Daniel wants to be a chef.
Daniel wants to be a chef. Period. He is 21 years old. He is 21 years old. Vamos con la última vez. This is my uncle Eric and my aunt Eva. Period. I also have one cousin, Daniel. Daniel wants to be a chef. He is 21 years old. Ahorita se los envío. Ahí está en el chat. Y me dicen cómo les fue. I have three files. ¿Cómo? I have three files. Excellent. Thank you. Excellent. ¿Quién más? And false. And one false. Excellent. And once era, yo entendí que era once, de era una vez. Ah, once. Y yo era, ajá. Once upon a time. De querer, ajá. Te lo voy a enviar para ver, para que veas cómo me quedó a mí. Al chat. Okay, thank you. Envíelo. Igual yo se lo voy a mandar al chat porque me quedó algo sumamente diferente. No hay problema. No hay problema, ¿no? Solamente que no se me frustren, ¿verdad? Que recuerden de que es la primera práctica. Y la otra también es que de repente alguien sale mejor que nosotros. Todos tenemos diferentes habilidades. Solo es eso, ¿ok? Así que tranquilo. Vamos a ver. Lee arameo. There is my uncle Eric and my aunt Eva. I also cousin Daniel Pretty. Muy bien, pero hay varias palabras bien escritas, entonces para mí es un avance, así que tranquilo. Muy bien, lo que sí les recomiendo es que lo anote tal cual es una forma de práctica, ¿sí? La lectura es otra cosa que nos ayuda. Así que, nada, se preocupen que vamos empezando. Hola, ahorita estoy viendo. ¿Hola? ¿Por qué dice Daniel wants? Con S. Ah, ok. Ah, ese. Es Daniel wants to be. ¿Por qué lleva S? Siempre es wants. Ese es el simple present. Sí, ya es otro tema. Pero lleva S porque la regla del simple present es que cuando tenemos tercera persona, en afirmativo, le agregamos S al verbo, solo en tercera persona.
¿Sí? Ah, ok. O sea, si, si yo digo, David wants to be a singer, ¿ok? David likes soccer. In this case, como el decir yo quiero, sería I want. I want. Pero si usted dice René wants, ya es tercera persona, ¿ok? Y ahí si agregamos la S al verbo. Incluso hay una regla que se le agrega ES cuando la terminación del verbo es en ciertas letras. Pero ya ese es otro tema. Y Douglas así como que, tranquilo. La cara es Douglas, no, tranquilos, tranquilos. Porque David preguntó, pues, pero tranquilos. Dice, René dice, it was my angle, I said my angle. Ni cerca. Mira, el angel dice. Excelente, ¿cómo no? Sí, varias. Hay varias palabras que están bien, ¿ok? Así que no se preocupe. Algunas cosas, al traducirlo, algunas cosas sin sentido las diría. No, pero está bien. De eso se trata, de la práctica. Y de que incluso se sienta relax con sus... No, no pasa nada. Y ahorita estoy viendo su... Estoy viendo para pasarles lista, ¿ok? Quiero ver. Quiero pasarles lista antes que pase algo más. Quiero ver. Ustedes son, aquí está. Ustedes son 14, ¿verdad? Quiero ver, ahorita creo que sí. Vamos a ver, Juana, Irving, Miguel, Milagro, Moisés. Quiero ver. Necesito saber si me... Solo denme un segundo para ver lo de su asistencia. Hola. Este no es mío. Estoy viendo otra cosa. Denme un segundito. ¿Qué pasó? Entonces es un 21. Vaya, Alejandro Alberto se conectó ayer también. Alejandro Alberto, me dice present, si está por ahí. No, ¿verdad? ¿Cómo no? Alejandro Alberto Rosales, no me dice present y ahí está, mire. Alejandro, hello, díganme present, porfa. No me oye quizás. No, creo que Alejandro tiene problema. Entonces está Alejandro. Y vino ahora también, ¿verdad? Vamos con Blanca Lilian. Se conectó ayer. No. No, no se conectó ayer ni ahora, ¿verdad, Blanquita? No. Estoy pasando lista, así que ténganme paciencia. Lilian dijo que tenía problemas con el Inter, por eso no se había conectado. Ah, vaya, perfecto. Dígale que espero que esté pronto por acá. ¿Qué le esperamos? Aquí hay un espacio esperándole. Brian Isaac, sí, ¿verdad? Ahí está también ahora, ¿verdad? Okay. Brian Antonio también, ¿verdad? Present. Okay, excelente. Le agradezco muchísimo.
Es que no los estoy viendo. Estoy viendo ahorita la asistencia, por eso no. Ayúdenme con el present ahí. Carlitos Enrique, ahí estamos, ¿verdad? Vino ayer y ahora. Carlos Ernesto, también estamos. Muy bien. Cristian Alfonso, no, ¿verdad? ¿No saben de Cristian? Daniel Ernesto, tampoco, ¿verdad? David Antonio, ahí estamos. Douglas Josué, tampoco, ¿verdad? Bien. Ahí está. ¿Douglas? Sí, aquí. Hola. ¿Y por qué me le han puesto que no está? Ah, por eso le llamaron. Pero sí estuvo, claro que estuvo. Yo le voy a cambiar aquí. Por eso me le habían puesto aquí. Ya le habían pasado lista. A ver, ¿por qué? Por eso póngale 10. Póngale 10 a Douglas. Sí, 10. 10 más 1. Es más. A más. Uno más. Ay, para el próximo periodo. Teacher, aquí estoy. No se escuchaba, Alejandro. Yo iba a hablar y... quizás por eso le llamaron, Douglas, porque le habían puesto que no. Eso es lo que le comenté al inicio de la sesión. Ajá, ahora me fijo por qué. Ellos le pasaron lista no todo. Sé. Pero no nos quedamos, o sea, nos desconectamos al mismo tiempo. Bueno, yo fui también de los primeros que antes de la hora me conecté ayer. Y por eso fue que no, también... No, si usted estuvo participando igual, o sea, estuvo con cámara encendida. Incluso ahí está la grabación, no se preocupe, oye, por eso. Ok. Thank you. Gabriel, sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad, Gabriel? Thank you. Present. Thank you. Israel, sí, también, ¿verdad? Yes. Muy bien. Jacqueline, Ivania, ahora sí estuvo con nosotros. Luis Ernesto, Luisito Ernesto, no. No vino ahora. Si lo conocen, díganle que lo estamos esperando. Maritza, sí, ¿verdad? Ahora y ayer. Present. Muy bien, thank you. Vamos a ver René Alonso. No, ahí está también. Sí, es cierto, pura uva. Ay, no, usted. Termine la frase, pues. Pura uva, mis. Pura uva, mis. Está buena esa. Ricardo Humberto. No, ¿verdad? Pura uva, mis. Rosa Elma, y esto otra vez, muchas gracias. Muy bien. Sergio Alexander también, ¿verdad? Present. Muy bien. Ya lo voy conociendo, ya no le voy a preguntar, solo lo voy a poner. Sócrates, ahí está. Presente. Muy bien. Yuri Alexander, no, ¿verdad? Yuri, no. Vaya, y si conoce... Aquí estoy, teacher. ¿Quién es usted? Yo, Alejandro. Que no se le escuchaba. Usted... Digo, como que se va a la señal por rato, pero le estaba de hablar, pero por eso le escribí. Ah, vaya, Alejandro. Ya voy a ver entonces. Yuri Alexander, no, ¿verdad? Quiero ver si le puse bien a Alejandro. Alejandro Alberto, ¿verdad? Sí. Ah, sí, aquí está. No hay problema. Bueno, entonces estamos, señoritas y caballeros, ya les pasé lista. Solo para confirmar, ¿verdad? No voy a hacer que me equivoque. Alejandro sí está. Brian, Isaac, Brian Antonio. Carlos Enrique, Carlos Ernesto, David Antonio, Douglas Josué, Gabriel sí está, Israel de Jesús también, Jacqueline Ivania también, Maritza también, sí, he dicho Samuel. René,
René Alonso. Me iba a cocinar, más. Rosa Emma. No, niño, sí, está en se escucha. Nos van a bloquear el YouTube, el video. Sergio Alexander también. Y Sócrates, ¿verdad que a todos lo mencioné? Sí. A todos, ¿verdad? Va, estamos con la lista. Ok, guys. Ya nos quedan 10 minutos, el tiempo pasa volando. Vamos a ver los possessive adjectives. ¿Quién sabe cuáles son los possessive adjectives? My, muy bien, my. Yours. His, your, her, her. His, her. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién sabe? ¿Se utilizan antes de un nombre? Por eso se llaman adjetivos. No. Recordemos que un adjective va antes de un nombre. Un adjetivo modifica un nombre. No es lo mismo que yo diga girl, que yo diga pretty girl. ¿Sí? Ya está modificando el qué. El nombre. Nosotros en español decimos, ponemos primero el nombre y después el adjetivo. Mi camisa blanca decimos, ¿sí? Mi camisa amarilla. Pero en inglés es my yellow shirt, ¿sí? Va antes el adjetivo. El adjetivo modifica el nombre. Muy bien, ¿sí? Entonces, por eso se llaman possessive pronouns. Van antes de un nombre. Como dijeron, my. Vamos a ver. Está para el pronoun, los pronouns. Vamos a ver primero. ¿Se acuerdan que ayer vimos los pronouns, verdad? Los vimos. Que son I, you, tercera persona, he, she, and it. First person plural, second person plural, and third person plural. Okay. Se los voy a poner aquí por si lo quieren anotar eso. Sería, aquí quiero ver. Esos son partes del mismo, ¿ok? Del third person singular. Ya este ya sería el primer, first person plural, second person plural, and third person plural. Yes? Yes. Estamos con eso, ¿ok? Ahora vamos con los ¿cómo se quiere? Okay.
conozcan. Possessive. Adjectives. Sería, para I sería my. Para you sería, ¿cuál? Your. Para he sería, his. Para she sería, her. Para it sería, it. Para we sería, our. Para you sería el mismo your. Solamente que siempre se identifica porque a veces utilizamos el you para referirnos a una persona, tú, y para you, que son varios, ¿verdad? Es plural, ¿ok? Pero es lo mismo, se escribe igual. Y para they is there, ¿ok? Ya no decimos my mom is beautiful, ¿sí? Ahí está un possessive adjective. Antes de mom. Ya no es cualquier mamá, sino que es my mom. My mom, your parents, your sister, his pet, her pet, it's her. El cabello, podemos estar hablando del cabello de mi perrito, de un gato. Our mother. ¿Sí? Nuestra mamá. Your shoes, their books. ¿Sí estamos con eso? Los possessive adjectives es, o sea, como la palabra dice, para identificar que algo me pertenece, ¿ok? Siempre es posesión, pero se llaman adjectives porque van antes de un noun. ¿Sí? A eso se refiere, ¿ok? En la plataforma habían unos ejemplos. ¿Alguien se acuerda las preguntas que hacían en plataforma? Solo preguntaban el nombre de John. Uh-huh. ¿Y cuál era el nombre de John? Vamos a ver. What is your name? Nosotros preguntamos, what is your name? What is your name? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Pero si queremos preguntar el nombre de alguien más, what or what is her name? ¿Cuál es su nombre? Y contestamos, her name is Ivania. Example, right? What is her name? Her name is Ivania. Okay? Mire, si se fija, va antes de un noun, ¿ves? Siempre, mire. Antes de name. Y literal, va antes de un nombre, ¿ok? De esa forma podemos preguntar el nombre de alguien. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿O tenemos alguna pregunta sobre los possessive adjectives? Allí, allí depende del, ¿cómo se dice? El sexo sería de la persona, ¿verdad? Como haga la pregunta. Dependiendo del sexo de la persona. Si estamos hablando de una mujer, es her, ¿verdad? Si estamos hablando de un hombre, his, ¿sí? Si estamos hablando de alguien, de algunas personas, y nos incluimos, es we o our. Si estamos hablando de ellos, nosotros no nos incluimos, es they o their, en el caso que utilicemos possessive adjective. ¿Ok? Y cuando es los y o las. Es de. Este, mire. Este, de. O cuando es ellos. Las o la, es lo mismo. No, si yo hablo la, ya es una persona, ¿verdad? Dependiendo. Si es ¿cómo se llama? Si es un objeto, Alejandro, vamos a decir the table. Cuando estamos hablando de alguien en específico, the teacher,
por ejemplo, un ejemplo va a decir, usted, la teacher nos pertenece. No, no, así va. Va, si yo pongo lo que usted literalmente quiere decir. Ya está. The teacher. Mire. Ya es este ya es otra cosa. ¿Sabe por qué le digo? Ya este ya es otra cosa. Porque, ok, esto lo estamos haciendo literal la oración. Se oye raro, ¿verdad? Pero la teacher es nuestra, ¿ok? Va, en este caso, es possession de algo que es mío. ¿Quién es el que me pertenece? La teacher, ¿sí? Pero ya este es otro tema, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando de qué. Estamos hablando de los possessive adjectives que van antes de un nombre. Incluso estos, esos se llaman possessive objects. Van después de un verbo, ¿ok? Ya es otro tema. Sí. Estamos. Gracias. Así que este olvidémoslo por ahorita porque estamos en otro... sí se puede, pero ya es otro tema. ¿Ok? Dijimos que van antes de un nombre porque lo modifican. Así de sencillo, no nos confundamos. Los possessive pronouns son aquellos, adjectives, sorry, son aquellos que modifican un nombre. ¿Y cuáles son? My, your, his, her, it's, our, your, and their. ¿Ok? Van antes de un nombre. Por ejemplo, Alejandro, no es lo mismo que yo diga la camisa a que yo diga mi camisa. Ya está modificando el nombre camisa. O sea, es suya, ¿verdad? Sí. My shirt, ¿ok? ¿Estamos claros ahí, guys? ¿Cómo sería la traducción de los demás possessive adjectives? Va, por ejemplo, aquí sería mi. Mi. Tú. Su. Este es su, miren. Si nosotros lo traducimos así, literal, al español es su. Igual su. Su. Pero depende su de él y su de ella. Exacto, exacto. También su. O sea, es que desde aquí para acá es su. Todo eso es su. Su mamá. ¿Sí? Okay. Su papá. Yes. Pero tratemos de no traducirlo, ¿ok? Guys, do you have any question? No. No. Miren que ya nos pasamos. El tiempo pasa volando, ¿ok? Pero tienen que descansar porque mañana hay que trabajar, ¿ok? Guys, thank you. If you have any question, don't doubt, you can write. Hey, tengo dos Gabriel, ¿eh? No, Gabriel es el mismo, ¿verdad? Pero se ha conectado de dos dispositivos. Ya me había preocupado. ¿Eh? Yes. Thank you, Gabriel. Ok. Vea la clase, ¿verdad? Si usted no se conectó el día de ayer, vea la clase. Ahí está en YouTube ya. Ok, guys. See you tomorrow. God bless you. Bye-bye. Los espero. Igual díganle a sus amigos. Bye. Okay, bye-bye. Bye. 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 Thank you. Bye-bye. You're welcome. Bye-bye. Bye bye. 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 Bye, teacher. Bye bye.